Es un placer estar transmitiendo a comienzo de semana, hoy lunes, aquí con ustedes, su presentador Miguel Martín. El Señor nos ha bendecido, y hemos podido disfrutar un fin de semana de bendición. De seguro que cada uno de ustedes ha sido bendecido en su iglesia, en su grupo, en su ministerio, en su grupo de estudio, en su hogar. Y qué bueno, agradecemos a todos aquellos que se han comunicado con nosotros, amigos, nuevos hermanos y hermanas que se están contactando con esta programación que ha sido una bendición para muchos, como lo han testificado. Les anuncio, hermanos, de que ya estamos por anunciar el ganador de este lector MP3, donde estaremos regalando un valor de $150 en estudios de la verdad profética, 50 estudios en audio, temas profundos de profecía, como los que hasta aquí usted ha escuchado transmitirse en esta estación. Agradecemos a todos los que se han estado comunicando. Así que recuerde, esta semana estamos anunciando el ganador de este lector MP3. Básicamente tiene radio FM, funciona como bocina, puede ponerle diferentes microchips con diferente información para que se lo lea mientras usted trabaja. Básicamente funciona como una pequeña radio, solo que sin señal. Tiene que cargarlo, lógicamente, pero imagínese usted estar oyendo, mínimo puede escuchar dos veces 24 horas sin pararle a 25 estudios, mejor dicho, 50 estudios que hemos prometido regalar un valor de $150 para el ganador. Así que le invito a que llame. Usted podría ser el ganador. Tres cositas, tres cositas, tres requisitos. Número uno, primera vez que nos escucha. Número dos, le fascinan las profecías. Y número tres, díganos una simple razón en cómo este programa ha sido de bendición. Así que, hermanos, a todos los que se han comunicado, muchísimas gracias. No nos hemos olvidado. Estamos en esta semana anunciando el ganador. Así que esté atento para escuchar su nombre, porque si es usted, usted se llevará este regalito de Radio La Verdad Profética. Es entonces una bendición poder estar aquí con ustedes. También quisiera comentarles de que gracias al Señor hemos podido estar aquí. Nosotros damos seminarios ya sea a iglesias, grupos, ministerios, individualmente podemos organizar. Si alguno de ustedes, ya sea aquí en Dallas o fuera del estado de Texas, en cualquier parte básicamente del mundo, su servidor puede agendar un seminario con usted en su iglesia, en su ministerio, en su grupo, en su institución, o quiere personalizarlo, o sea, un seminario personalizado que sería usted y yo de persona a persona. Con gusto podemos organizarlo. Siempre tenemos una agenda llena, pero nos ponemos a su servicio para tal evento. Así que tómelo en cuenta. Damos no solamente seminarios de profecía, aquellos que quisieran conocer un poquito más de nuestros servicios, pueden visitar mi página personal, miguelmartin.info. Ahí encuentran siete de mis libros que he escrito a través de los años. Cuatro son motivacionales, dos son para jóvenes, uno es de profecía. Si a usted le fascina el tema de liderazgo, consígase ese libro sobre liderazgo. Si usted quiere educar a sus hijos en el tema del noviazgo, ahí tengo un libro que se llama El Noviazgo Cristiano, un bonito regalo para su joven, para el amigo, para la señorita que está buscando
esa pareja dentro del plan divino. Y si usted es un emprendedor, le gusta el negocio, le gusta la empresa, le gusta mejorar como persona, bueno, ahí tenemos un par de libros extraordinarios como El Código de Toda Posibilidad, El Poder de la Disciplina o El Poder de Pedir. Todos con un enfoque totalmente bíblico y cristiano. Así que visite mi página miguelmartin.info. Ahora, si a usted le fascinan todo lo que es profecía, también tenemos un libro que igualmente ahí lo puede ordenar, comprar, adquirir. Es temas de profecía. Se titula La Verdad Profética, tomo 1. Allí usted puede adquirir cualquiera de nuestros libros. Si a usted le gusta y tiene acceso al internet, bueno, utilice todas nuestras publicaciones gratis, audios, videos, estudios proféticos, información de eventos mundiales en nuestra página laverdadprofetica.com. Laverdadprofetica.com. En cualquiera de las dos páginas, si se suscribe, dígale a su hijo, mi hijo, suscríbeme a esa página. Yo quiero estar comunicado con este ministerio. Quiero apoyar este ministerio. Suscríbase o textéenos o llámenos. No tenga pena que nosotros no le presentamos nuestros títulos para poder platicar con usted. Aquellos que nos han llamado saben que los atendemos y les ponemos atención. Así que llámenos y será un placer atenderles. Bien. Esta semana también les voy a estar compartiendo un dato sobre salud. Uno de nuestros oyentes nos llamó y nos compartió un dato muy importante sobre salud, un examen que muchas de nuestras hermanas podrían hacer. Cuesta miles de dólares, pero está gratis. Así que tiene que ver con el cáncer y eso. Vamos a estar dando esta información una vez la tengamos mejor y más completa. Así que manténganse en sintonía, que vamos a estar dando así pausadamente o cápsulas de información edificante, necesaria, gratis para muchos de ustedes que nos escuchan. Y, hermanos, qué mejor que recibir una oración suya en nuestro favor. Así que les agradecemos por el apoyo. También no puedo pasar, hoy es lunes, así que regálenme 2 minutos más antes de entrar al tema. Quiero agradecerle a todos aquellos, sea usted una persona, una familia, una iglesia, aquellos que nos han enviado su contribución. Hermanos, un centavo hace la diferencia. Así que no esté pensando que, ay, yo quiero apoyar este ministerio de la verdad profética, pero no tengo mucho. Recuerdo bien la historia de una persona que conocí. Un día me dijo, hermano Miguel, yo quiero hacer una donación. Y este es mi ahorro de, creo que me dijo, de 5 años. ¿Me están oyendo, hermanos? El ahorro de 5 años. Esta hermana tenía, yo creo, como unos 85 años. Y me dice, hermano, ahora que lo conozco, me recuerda las historias de la Biblia, cuando la Biblia hablaba de que Pablo iba de aquí para allá. Y la verdad es que me da pena, pero ¿será que usted recibiría esta donación? Y la verdad, yo le dije, sí, hermanita, claro que sí, un centavo, $1,000, 1,000,000, va a ser de bendición. Y me dice, hermano, le voy a dar todo lo que el Señor me ha permitido ahorrar. Estos mensajes me han tocado. ¿Y cuánto creen ustedes que iba en esa donación, hermanos? ¿Cuánto creen ustedes que iba en esa donación? Iba el total de $8.35. Miren, yo aprecio las donaciones porque hay hermanos que son dadivosos y usted es uno de ellos, ¿verdad? Que a veces dona 1,000, 10,000, 50,000. Yo conozco a alguien que ha donado alrededor de 100,000, un hispano, entre nosotros. Así que, gracias. Alabado sea el Señor por ustedes. Pero esta mujer me tocó el corazón. Me tocó el alma, hermanos. Sus ahorros de su vida, $8. Creo que es la donación más grande que he recibido en mi vida.
El otro día se acercó un niño y me dice: hermano, mire, yo no tengo mucho, pero dicen que ustedes necesitan ayuda. Nos dio $1. Así que, hermanos, no la piensen. Necesitamos su ayuda. Todos necesitamos su ayuda. Dios mismo pide de diezmos, de ofrendas. Nosotros no pedimos diezmos, nosotros no colectamos diezmos, pero sí apreciamos las donaciones, apreciamos las ofrendas, apreciamos su apoyo. Un centavo, o $10, o $100 es bienvenido. Pero hágalo con un solo motivo. Hágalo para que se triplifique lo que estamos compartiendo. Un mensaje oportuno. Ustedes que me están escuchando en línea, no la piensen dos, tres veces, hermanos. Ustedes saben de que todo requiere dinero para poder avanzar, crecer el equipo, la radio. Así que un centavo, $100, 25, 5 es apreciado. No vemos la cantidad, sino lo que usted contribuye para que sea más fuerte nuestro presupuesto, nuestro fondo para seguir adelante. Y de corazón les digo a muchos de ustedes aquí en Dallas que me están escuchando en este momento, les agradezco el apoyo que nos han dado hasta este día. De corazón, hermanos, y que el Señor les cuatriplique su trabajo, sus entradas y su salida, y sobre todo la salvación permanezca en sus hogares. Bien, después de todos estos comerciales, les prometo a lo que venimos hoy, al tema. Vamos al libro de Proverbios, Proverbios, capítulo 29, versículo 17 y 18. Enmienda a tu hijo, es el consejo. Enmienda a tu hijo y te dará descanso. Te dará deleite a tu alma. Muchas personas piensan que el amor verdadero es solamente tratar bien, mencionar buenas palabras, bonitas palabras, evitar ofender a alguien, en este caso al hijo. Pero el consejo es, Proverbios 29, versículos 17, enmienda, corrige, instruye al hijo. Y este hijo no solamente es literal, representando a nuestros hijos de hogar, sino que también representa al Hijo de Dios. Dios va a tener que involucrar a sus hijos, a sus ciudades, a sus naciones, a los pueblos, instrucción, disciplina. Entonces, dice, habrá descanso. Entonces tu alma se deleitará, la del Padre, la de Dios. Pero en este contexto medio raro, dice en el 18, sin profecía el pueblo es destruido. Y es interesante que Proverbios 29, versículos 18, lo pone en profecía. Este mismo versículo lo pone en profecía, lo pone a futuro. Sin profecía, el pueblo, la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios serán destruidos. Así que no deje, querido hermano, que el diablo le meta en la mente que las profecías no son importantes. Si usted se consigue mi libro, La Verdad Profética, tomo 1. Usted va a aprender allí los cuatro pilares para sostener la salvación. Yo sé que muchos dicen Cristo, salvos. Pero ese Cristo, yo daba otro estudio este fin de semana y hablaba que muchos tienen un Cristo mudo. Un Cristo lo tienen así como ídolo, por decirlo, como tener un cuadro, una televisión. Y el Cristo de ellos es mudo. ¿Por qué? Porque piensan que Jesús no habla. Oh Jesús, gracias. Oh Jesús, gracias por perdonarme. Oh Jesús, gracias por darme tu gracia. Y Jesús es Jesús mudo porque no les dice nada. Así que ellos solo dan gracia cuando les conviene, utilizan al Jesús cuando les conviene, le rezan a Jesús cuando conviene, oran a Jesús cuando conviene, lo buscan cuando conviene, pero para instruirlos a ellos, Jesús es mudo. Ese no es el Jesús que nosotros predicamos. Nosotros predicamos un Jesús
que está lleno de amor, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mismo San Juan 14, dice, si me amáis, si no me equivoco, es el versículos 15 y 16, si me amáis, dijo el Jesús que no es mudo, el Jesús que habla, dice, si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Empecemos con honrar a Dios, hermano, y lo demás vendrá en su lugar. Ese es el Jesús que debemos de creer. Debemos de creer al Jesús que da revelación, que da visión, que da sueños, que da entendimiento, el de Apocalipsis 1:1. El que trajo la revelación del Padre y la da a su ángel, y su ángel la trae a su siervo, los profetas, los pastores, los apóstoles, los ministros, los laicos, los maestros, y estos lo traen al pueblo. Ese no es un Jesús mudo, es un Jesús que habla. ¿Qué Jesús cree usted? Entonces, aquí en Proverbios 29, versículos 17 y 18, vemos a un Jesús, a un padre que disciplina, que corrige, que desea el bien para su familia, y por eso les da profecía, para que entiendan el futuro. Y en conexión a las profecías, versos 18, más el que guarda la ley, ¿cómo es? Bienaventurado. Discúlpenme. La verdad que uno, yo decía también en otra presentación, uno no es de hierro, hermanos. Uno estar ocupado aquí dando seminarios, presentaciones. Mi único medio para hablar es la garganta. Y de corazón otra vez es que hoy vengo lleno de agradecimiento. Le agradezco un sinnúmero de ustedes de que hasta me han mandado recetas. Tómese este té, haga esto, haga lo otro. Hermanas, hermanos, gracias de corazón por importarles mi salud. Y también gracias por tolerar mi tos. Esa es una de mis grandes debilidades de años. Y que el Señor me ayude a confiar, a depender y a cuidar mi salud. Entonces, noten que en Proverbios 29, versículos 18, encontramos que el Señor hace una conexión entre la profecía, o mejor dicho, entre la educación, entre la disciplina, con la profecía y la obediencia a sus mandamientos. Vuelvo a otro punto. Mucha gente cree en Cristo, pero no cree en el Cristo de las profecías o el Cristo que da profecías. Mucha gente cree en Cristo, cree en el Cristo que le dice, ni yo te condeno, y están felices, pero no les gusta al Cristo que dice, vete y no peques más. Este Cristo, el Cristo de Proverbios, el de la Biblia, no solamente salva, te da otra oportunidad, sino que te ilumina con su profecía y te presenta un estilo de vida. Guarda sus mandamientos. Con esto en mente, hermanos, vamos a hacer una oración. Sé que me extendí en la reflexión, pero muy necesaria. Querido Dios, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te imploramos que bendigas esta estación, Señor, que las cosas puedan continuar hacia adelante con el mecanismo y los técnicos. Permite, Señor, que tu evangelio, tu mensaje, tu verdad, continúe hacia adelante. Bendice a todos los que nos han apoyado económicamente, Padre. Bendice a todos los que nos han apoyado con sus oraciones, Señor. Bendice a todos los que nos desean lo mejor para que tu mensaje se dé a conocer. Te imploro que bendigas mi mente, mi cuerpo, mi sangre. Te imploro que bendigas mi alma, mi espíritu. Te imploro que bendigas mi garganta para honra y gloria de tu nombre. Señor, disciplínanos, corrígenos, enséñanos, instruyenos. Haznos un pueblo visionario que comprendamos y conozcamos tu voluntad. Bendice el tema de hoy en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien. Hemos estado en el tema de Estados Unidos y la Constitución viviente. Hemos presentado varios temas sobre Estados Unidos y la Constitución y hemos dicho a las claras, hermanos, porque para aprovechar el tiempo, hemos dicho a las claras de que no es ni el Papa, ni el presidente, ni el gobernador el que va a hacer o permitir que venga la ley dominical, el nuevo orden mundial, un nuevo sistema. Hemos demostrado de que no solamente va a ocurrir en este país la bestia de dos cuernos en profecía, Apocalipsis 13, versos 11, que va a pasar de cordero a hablar como dragón, sino que hemos demostrado a las claras quiénes son los actores para el cumplimiento de la misma. Pero hemos estado pasando tiempo en el entendimiento, en la enseñanza, en el conocimiento de la base, del fundamento, de la mesa que va a permitir que estas cosas ocurran. Y esto es la Constitución. Hemos dicho, leído y preguntado, Apocalipsis 13, versículos 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. ¿Qué hace que esta bestia deje de ser cordera o cordero y hable como dragón? Versículo 15 dice que hace una imagen, pero también hace que la imagen de la bestia hable. ¿Qué es lo que hace que la imagen de la bestia hable? Apocalipsis 13, versículos 16 dice que hace que todos, negros, blancos, azules, rojos, verdes, morados, libres, pobres y siervos, se pongan una marca. Estamos hablando de los más grandes billonarios, individuos como naciones desarrolladas, subdesarrolladas o tercermundistas, todas, o individuos pobres, ricos o pobres o negros, todos van a ser obligados. ¿Qué lo va a permitir? Si usted dice que el Papa, ¿por qué no lo ha hecho? Tiene poder, tiene influencia. Si usted dice que el presidente de los Estados Unidos, ¿por qué no lo ha hecho? Tiene poder, tiene influencia. Si usted dice que lo va a traer un líder religioso, ¿por qué no lo ha hecho? Tiene influencia, tiene aún poder si es del lado del enemigo, tiene el poder de Satanás para hacer milagros. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque el enemigo tiene un proyecto y es este. Al mundo lo tiene entretenido con el mundo. Y a los religiosos nos tiene desviados. Mientras debemos estar viendo al norte, nos tiene viendo al sur o al este. Y lo del sur y el este, hermanos, analícelo. En términos de noticias y el mundo y la manera en que se nos han presentado las profecías, siempre nos tienen viendo al sur o al este, si usted está posesionado en Estados Unidos. Pero nunca al norte, nunca al norte, nunca al norte, nunca al norte. De hecho, el diablo nos ha vendido la idea de que Estados Unidos es un agente del papado o de otras fuerzas. Eso no está en la Biblia. Eso no es bíblico. Puede ser que las circunstancias se dan que aparente ser así. Es como que usted diga que alguien en Inglaterra o Inglaterra tenía programado hacer que surgiera Estados Unidos para futuros planes. Entonces yo ya no creo en la Biblia y tampoco creo en el espíritu de profecía. Porque entonces esas profecías, noten, y yo lo que quiero es que usted reaccione. Es tiempo de que como pueblo volvamos a estudiar la Biblia con atención. Pregunta, ¿quién es la bestia que habla como dragón? Simple, ¿el Papa o Estados Unidos? ¿Quién es la que hace que la imagen de la bestia hable? ¿Lo hace el Papa o lo hace la bestia de dos cuernos? Estados Unidos. ¿Quién es la bestia o el sistema o el poder que va a hacer de que pobres, ricos, altos, blancos, negros y rojos
se tengan que someter a un sistema, el Papa o la bestia de dos cuernos, Estados Unidos. ¿Quién hace que la gente no pueda comprar local y mundialmente ni vender, el Papa o Estados Unidos? Y si usted cree en profecía, usted sabe lo que la profecía dice. Es interesante, hermanos, que cuando usted lee el conflicto de los siglos, usted no encuentra ningún capítulo titulado El Papa en profecía. Estoy hablando capítulo en conflicto de los siglos. Sí habla del papado durante la Edad Media en profecía. Pero usted sí encuentra en conflicto de los siglos todo un capítulo, el capítulo 26, titulado, todo un capítulo, los Estados Unidos en profecía. Repito, los Estados Unidos en la profecía. Conflicto de los siglos, capítulo 26. Interesante. Así que llegó el tiempo de que usted reconsidere cómo está estudiando las profecías. Si usted tiene preguntas, como algunos las han tenido y me han llamado, no dude, llámeme. Podemos platicar, hay muchas más citas, muchas bases bíblica para demostrar quién es el actor, qué país es la plataforma y cuál va a ser la mesa que va a permitir que estas profecías se cumplan, y hemos visto a las claras que tiene que ver la constitución de este país. Hay dos tipos de conceptos con respecto a la constitución. Está la constitución del originalismo. ¿Ya entiende usted lo que es eso? Y está la constitución viviente. Los dos conceptos es como hablar de norte y sur. Es como que usted hablara de Venezuela y de Estados Unidos. Es como que usted hablara de China y Estados Unidos. Es como que usted hablara de Rusia y Estados Unidos. Es como que usted hablara de Irak y Estados Unidos. Y usted y yo debemos de entender que en las últimas décadas se ha venido discutiendo la Constitución, y leo textualmente en Wikipedia, es.wikipedia.org. Y básicamente ahí se presenta el concepto de la Constitución viviente, es que va en contra del originalismo. La posición originalista o originalismo es como decir que tal y como se escribió, así se aplica. No tiene nada de evolucionarse o progresista. Tal y como se dice, así es y punto. Pero los que creen lo contrario, constitución viviente, ellos creen que la constitución debe aplicarse. Y leo, la teoría de la constitución viviente plantea que el documento inicial, que es la constitución de Estados Unidos, se mantiene independiente de quienes lo redactaron y ratificaron. Y se desenvuelve en una sociedad evolutiva. Sus proponentes sostienen que los progresos sociales deben tener en cuenta al momento de interpretar las frases claves de la Constitución. Involucra el pragmatismo, involucra la intención, o sea, según el cual es inaceptable interpretar, dicen, la Constitución en base de puntos de vistas antiguos. Esa posición es peligrosa. Por eso es que ustedes oyen en la política moderna de este país, una de las cosas que siempre se está discutiendo es quién va a sostener la Constitución. Y no voy a mencionar partidos porque no estoy defendiendo a ninguno ni haciéndole publicidad a ninguno. Pero ustedes van a ver que un partido va
va por la constitución viviente. O sea que dice, debe aplicarse basada en cómo la sociedad avanza. Y otra dice, debe aplicarse la constitución tal y como está escrita. Por el momento eso se mantiene, pero vendrá el día que cualquiera de los dos, si va a ser el motor y el medio para traer este nuevo sistema, van a tener que ceder a que la Constitución es viviente y debe aplicarse de acuerdo a los progresos sociales. Leía otro artículo donde dice que esto es tan profundo que no podría haber, oigan bien, sobrevivencia a menos que la Constitución se vuelva viviente. En otras palabras, la Constitución pueda acomodarse. Hermanos, mundialmente la única Constitución diferente y diferente a todas las demás es la de Estados Unidos. Por eso es que ustedes no oyen aquí que la reforma de la Constitución y la reforma de leyes y esto. Ellos, esto es lo que han peleado todos los años, todas las décadas, toda su existencia. Pero note Guatemala, El Salvador, México, Dios mío, hombre, ni ellos mismos saben cuántas leyes ponen y quitan. ¿Por qué? Ah, porque su constitución les permite las mentadas reformas, contrario a la de Estados Unidos. Por eso es que este país se mantiene como se mantiene y es la esperanza del mundo, del evangelio mismo, de la escritura, del mensaje. Es interesante que es en este país que Dios trajo el mensaje del primer ángel, del segundo, del tercero y del cuarto. ¿Por qué creen que Satanás odia tanto este país? Bien. En el último estudio les prometí que iba a dar una cronología de las ocasiones en que la Constitución ha sido, por decir así, casi tocada o se ha querido interpretar de otra manera. Entonces, vamos a ver aquí si puedo darles una pequeña cronología de este asunto. Y vamos a leer en el deseado de todas las gentes, solo que este es el deseado de todas las gentes de electrónico, porque este apéndice que tiene aquí el deseado de todas las gentes electrónico no lo tienen los deseados de todas las gentes que tenemos a mano. Así que a menos que usted tenga esta versión del deseado de todas las gentes, tiene que verlo electrónicamente, y si no, llámenme, escríbenme al 214-205-5904 para que pueda mandarles una copia o sus correos electrónicos para mandarles este capítulo donde explica estos puntos. Estoy leyendo en la página 780 y 781, dice así: hay pruebas de que el gobierno norteamericano hará esto, hablando de imponer la ley del domingo, y que obligará a todos sus súbditos a recibir esta marca en la diestra, absteniéndose de todo trabajo, o en la frente, es decir, libremente por su profesión de fe. En verdad, las pruebas abundan. Estoy leyendo el deseo de todas las gentes, páginas 180 y 180, 780 y 781. Ahora, esto es bien importante, queridos hermanos, porque recuerdan que la vez pasada había leído en el mismo capítulo donde decía que el periodo en que el papado debió haber perseguido pasó. Ahora podrá hacerlo uniéndose a esta entidad de dos cuernos o cualquier otro sistema, pero solo no más. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Pruebas sobran, dice el deseo de todas las gentes, versión electrónica, página 780, de que lo va a hacer esta bestia de dos cuernos, la de Apocalipsis 13:11, Estados Unidos. En verdad, las pruebas abundan y varios estados, por separado, han perseguido a los que realizaban trabajos comunes en domingo, por la multiplicación de las decisiones judiciales contrarias a la Constitución y al verdadero espíritu americano, y por la enorme presión de los estudiantes religiosos sobre los magistrados. La nación, la nación, la nación,
Repito, la nación de los Estados Unidos se está dirigiendo hacia el fin lógico y de los pasos ya dados, a saber, una unión completa de iglesia y Estado y a la elevación del domingo al estado de ley. ¿Qué vendrá luego? Pregunta el deseo de todas las gentes. ¿Qué vendrá luego? Luego en la página 178 y 179 dice así. Esta bestia habla como un dragón. El dragón es Satanás, es satánico, y símbolo de una potencia perseguidora, Apocalipsis 12, versos 9 y 13. De la abundancia del corazón habla la boca. La manera de hablar revela la verdadera naturaleza y el desarrollo ulterior de la nación que nos ocupa. Un gobierno habla por sus leyes y decretos. El símbolo indica, por lo tanto, que los Estados Unidos llegarán todavía a ser una potencia perseguidora. ¿Hay indicaciones de que tal caso será así? Claro que sí, y aquí va. Hace 90 años no se podía decir que las hubiese. Ahora son legión. Leo. Hace 90 años no se podía decir que las hubiese. Ahora las evidencias son legión. Por la profecía puede verse que la bestia de dos cuernos, que levanta una imagen que hace una imagen a la bestia e impone la marca de la bestia a aquellos que están dentro de su jurisdicción. Lo que constituía a la bestia era una unión de iglesia y Estado, en la que el Estado imponía todos los dogmas de la iglesia. Una imagen de la bestia sería el establecimiento de un sistema semejante en el gobierno de los Estados Unidos. El espacio limitado de este apéndice no permite citar las pruebas que esto ya está haciéndose en principio. Pero notemos los siguientes hechos. Apunte, querido hermano y querida hermana. Hermano, si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo. Usted puede hacerlo escribiéndonos o llamándonos al 214-205-5904. Una vez más, para mis hermanas y hermanos que están manejando y quieren apuntarlo, 214-205-5904. Y si no me quiere llamar, mínimo guarde mi número, hágase amigo de nosotros. Muy bien, aquí van los hechos. En 1864... ¿Cuándo? 1864, se formó la Asociación Pro Reforma Nacional con el objeto confesado de conseguir una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Cuándo? 1864 fue una de las primeras veces que se formó una Asociación Pro Reforma Nacional para traer una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. He ahí una fecha. Aunque la asociación nombrada nunca ha sido numéricamente muy grande, ha difundido sus opiniones erróneas en toda denominación religiosa, en las instituciones del saber y entre los miembros de toda organización que se destaque por sus esfuerzos en realizar reformas. Así que ojo y oído, queridos hermanos, toda institución, ya sea religiosa o civil, que se haya formado para promover una reforma en las leyes o en la Constitución, son enemigos de Dios, de la palabra, y van en cumplimiento de la profecía. ¿Cómo se llamó esta? Asociación Pro Reforma Nacional con el objeto confesado de conseguir una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Le pregunto a usted, ¿usted qué ha estudiado tanta profecía? Porque algunos dicen, no, ¿qué de nuevo va a traer ese muchachito, ese hermano? Bueno, le pregunto, ¿sabía usted esto? ¿Ha enseñado usted esto? Hermanos, usted me puede compartir y yo le puedo compartir. Y esto nos educa a entender no solamente cuándo se quiso tocar o manipular la Constitución, 1864. ¿Qué es lo que quiso venir a promoverlo? Una asociación pro reforma nacional
promoviendo reformas en las leyes. Mira el comentario que hace el mismo. Deseo a todas las gentes, página 779. Dice, el símbolo nos indica lo siguiente, dice así. Por supuesto, el lector inteligente y avisor verá enseguida que este propósito cristalizado en ley no sería sino la interpretación humana de las leyes morales de la religión cristiana. Y la Edad Media poseyó en abundancia estas interpretaciones. O sea, la manera en que el papado va a meter las manos, por decirlo así, la manera en que lo que el papado o el catolicismo hizo en el pasado, ¿cómo se va a meter? Es en que lo que hizo se va a copiar y se va a meter en el sistema de los Estados Unidos. ¿Cómo? A través de las modificaciones de las leyes de la Constitución. Y sobre todo, van a llevar una connotación moral. ¿Qué usted va a decir? Esto es bueno. Por ejemplo, esta reforma de salud. Esta reforma con el matrimonio. Todo está bien hasta que se vuelve una discusión constitucional. Que usted sea obligado a cuidar su salud, eso ya no suena democracia. Pero nos lo metieron, ¿verdad? Y ahí estamos ahora. Entonces llevan una connotación aparentemente moral, saludable, buena. A veces ni siquiera va a tener que ver con política. Y por eso es que mucha gente no abre los ojos y lo ve bien. Dice que la Edad Media, o sea, el catolicismo, el papado, durante la Edad Media, poseyó en abundancia estas interpretaciones. Aunque la asociación nombrada nunca ha sido numéricamente muy grande, ha difundido sus opiniones erróneas en toda denominación religiosa. La Unión de Mujeres Cristianas Temperantes, otra, las uniones, ¡ojo con las uniones! La Unión de Mujeres Cristianas Temperantes, que fomentó la prohibición, y las grandes denominaciones protestantes del país han favorecido en una forma u otra estas opiniones y han ejercido presión por la influencia política sobre los funcionarios públicos del gobierno nacional y de los estados. Hermanos, esto es solo por mencionarles una de las ocasiones que se ha intentado modificar algo en la Constitución. No olviden, 1864, que se formó la Asociación de Pro Reforma Nacional. Y luego surgió otro esfuerzo, la Unión de Mujeres Cristianas Temperantes. Y ahorita les voy a mencionar una que ocurrió recientemente con uno de nuestros presidentes. Y todos, ¡ay, qué bueno! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Cómo aman la religión! ¡Cómo nos cuidan! ¡Cómo nos quieren! ¡Cómo les importamos! ¡Ahora tenemos voz! ¡Ahora es bonito ver a nuestro presidente de Conferencia General platicando con uno de los grandes promotores de la libertad a través de Naciones Unidas! Eso no se ve malo, eso suena muy bonito, eso suena muy interesante. Pero ¿a dónde nos está llevando? ¿A dónde nos está llevando? Pero bueno, otra fecha importante. El 29 de febrero de 1892, repito, 29 de febrero de 1892, la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró. La Suprema Corte, queridos hermanos, es donde están los jueces, los que interpretan la Constitución. Grábese eso en la mente. Y eso es lo que muchos dicen, no, hermano, esto no es importante. Claro que es importante, hermanos. Mire lo que dice la profecía de Sofonías. Abra su Biblia, desenfolve esa Biblia. O active ahí la Biblia audio o electrónica. Sofonías capítulo 3, hablando de Estados Unidos en profecía, dice, versículo 1, ay de la ciudad ensuciada, contaminada y opresora, eso ya lo expliqué. Versículo 3, sus líderes, en medio de ellas son leones,
bramadores, subrayen, sus jueces. ¿Quiénes son los que están y los que dirigen y los que interpretan la Constitución de los Estados Unidos? Los jueces. Los jueces, dice, sus jueces son lobos de tarde que no dejan hueso para la mañana. ¿Y cómo yo sé que está hablando de Estados Unidos? Porque la profecía dice en el versículo 5, dice en el versículo 4, perdón, dice, falsearon la ley de Dios. ¡Wow! ¿Sabe que eso va a ocurrir en este país? La bestia de dos cuernos. Entonces, Sofonías capítulo 3 está hablando, subrayen, lo dijo Miguel Martín, está hablando de Estados Unidos, de la bestia de dos cuernos, de este país. Una vez más, hermanos, vean lo que están haciendo los jueces, los intérpretes de la Constitución. Vean lo que están haciendo en este país, los líderes que interpretan y ejecutan la Constitución. Allí está la clave para saber cuándo o no vendrá la ley dominical. El 29 de febrero de 1892... la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró en la decisión respecto de la Iglesia Trinity, note lo que declaró, contrario a la Constitución, esta es una nación cristiana. ¿Qué tenía que ver la Iglesia y el Estado ahí, hermanos? ¿Cuándo fue? 29 de febrero de 1892. Si usted no sabe esto, de seguro que no sabe nada de lo que está pasando con la Constitución hoy día. Y no se sienta ni ignorante, ni se sienta ofendido. Lo único que estoy diciendo es que usted debería de saberlo, usted debe saberlo, usted debe educarse, usted debe ser un cristiano completo. No solo cristiano de nombre, y no entender qué está pasando en la iglesia, en su hogar, en el mundo en el que vive, y en la nación más grande del mundo y principal actor de las profecías en el tiempo del fin. Por amor a Dios, por amor a su salvación, por amor a la luz que debemos dar al mundo, entendamos estas cosas. Queridos hermanos, viene el tiempo donde usted y yo, dice la inspiración, la Biblia, lo leemos una y otra vez, y yo no sé qué es lo que usted le va a ir a decir a estos grandes hombres cuando seamos llevados ante ellos. El tiempo ya corrió y este asunto queda por dar mucho todavía. Mateo capítulo 10, mire lo que dice. Mateo 10, versículos 17 y 18. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Donde primeramente usted va a ser rechazado por creer y enseñar estas cosas es en su iglesia. Su pastor no lo entiende porque enseña diferente. Su maestro no lo entiende porque enseña diferente. A menos que sea de esta línea de pensamiento y de entendimiento, no va a poder entender esto. Y por lo contrario, usted va a ser condenado en su iglesia. Mateo 10, verso 17. ¿Dónde más? Y aún, a líderes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Así que no solamente revelando el camino a Cristo y hablando en la radio vamos a llevar el Evangelio. No, Juan, Pedro, Lucas y yo vamos a ser llevados ante gobernantes, líderes, influyentes, políticos de esta tierra, y vamos a tener que testificarles. ¿Y qué les vamos a contar? Ay, pues mire, fíjese, gobernador, que el 29 de agosto del 2015 va a venir el pastor X y él me va a poder explicar mejor. Espéreme, mire, déjeme mandarle un texto al pastor X y él me va a mandar las citas. Espéreme, déjeme llamar al hermano Miguel y él va a venir corriendito y él le va a explicar estas cosas. X para ese tipo de gente que solo depende del sermoncito o del tema en la radio o del tema en la televisión o del librito que le regalaron. Usted debe educarse, yo tengo que educarme y tenemos que educarnos de tal manera, no solo que vamos a ir a predicar, ay, de aquellos que hoy día en vez de hacer la obra el domingo, el sábado, el lunes o martes, nos la pasamos durmiendo. ¿Qué le vamos a decir a esta gente cuando nos llevan ante los jurados? Ante controversias doctrinales,
ante estos civiles, ante estos gobernantes, ¿qué vamos a decir? Así que eduquémonos, hermanos, no solo a creer que hay que hacer obra misionera y hay que ayudar con diezmos y ofrendas. Eduquémonos también a entender que un día, si seguimos vivos y deseamos ser de los 144,000, vamos a ser llevados ante estos grandes hombres y tenemos que explicarles lo que creemos. Hermanos, el tiempo ha volado, pero déjenme leerle esto. Testimonios para los ministros. Este tema continuará, hermanos, porque no solo está bueno, está informativo y hay mucho por aprender. Así que háganme un favorzote, hermano. Mire, edúquese. Mínimo estudie profecía media hora o una hora todos los días. Media hora o una hora es todo lo que yo le recomiendo. Media hora o una hora todos los días y usted va a entender mejor cada vez esto. Y si usted lo hace, le prometo que Dios va a decir, este es el que me va a representar. Testimonios para ministros, página 117, dice, 119, dice así. Les mencioné dos fechas importantes. Vamos a seguir analizando esto en las próximas presentaciones, así que no deje de sintonizarnos. Recuerde, 214-205-5904, repórtese, llámenos, textéenos. Estamos regalando un lector MP3 con 50 estudios de la verdad profética. 50 estudios con un valor de 150. Así que, requisitos, primera vez que nos escucha. Dos, le fascinan las profecías. Tres, en qué hemos sido de bendición. Muy bien. Aquellos que se están reportando, gracias por hacerlo. Testimonios para ministro 119 dice así. A todo creyente en la verdad presente, se le requerirá en algún momento que dé razón de la esperanza que hay en él. Los hijos de Dios han de ser llamados a la presencia de reyes, príncipes, gobernantes y grandes hombres de la tierra. Y estos deben saber que ellos saben cuál es la verdad. ¿Cuándo va a ocurrir eso, queridos hermanos? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ojalá que nos preparemos, hermanos. Concluyo con una oración. El tiempo ha volado. Recuerden dos fechas. La primera que analizamos fue la de 1864 y la segunda, 29 de febrero de 1892. Continuará nuestro tema. Nos despedimos con una oración. Querido Dios, te bendigo, Padre, por despertarme, por despertarnos y mostrarnos la importancia de entender estos temas. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, bendice a tus hijos, a tus pastores, líderes, maestros. Bendice a los creyentes, que cambiemos nuestra mentalidad de obra misionera, Señor. Hay que hacerla y hay que prepararnos, pero más para lo que viene, cuando seremos llevados ante estos grandes hombres, tenemos que explicarles estas cosas. Ayúdanos a entenderlo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, será entonces hasta mañana. Por favor, sintonícenos e inviten a otros para que nos acompañen. Que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima.